Cadena 30, la televisión más abierta. En medio de todo esto sigue habiendo cambios en el gabinete estatal. A casi mes y medio de la administración de Fausto Vallejo se han presentado 13 movimientos en titulares de dependencias. Entre estos está la renuncia del procurador de justicia, del secretario de administración y finanzas, que es lo que se dice que son personas muy cercanas a Fausto Vallejo y que de alguna forma el señor Reyna quiere tomar el control de la entidad. La renuncia de Plácido Torres Pineda y Carlos Río Valencia, ex procurador de Justicia y secretario de Administración y Finanzas, fueron voluntarias, aseguró Fernando Cano Ochoa, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno en Michoacán. Indicó que ambos ex titulares de dependencias argumentaron cuestiones personales como principal motivo de la separación de su cargo. Bueno, el día de hoy presentó su formal renuncia también al cargo el contador Carlos Río. Hasta este momento solamente ellos dos. A ninguno se le ha solicitado, ellos por razones personales las presentan. Las funciones de las dependencias no se paralizan con la renuncia de los dos exmiembros del gabinete de la administración estatal, señaló Cano Ochoa. En la Procuraduría de Justicia de Michoacán quedó como encargado del despacho el subprocurador de Morelia, Marco Vinicio Aguilera, y en la Secretaría de Administración y Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, quien se desempeñaba como subsecretaria de Finanzas. No, de ninguna manera, las funciones siguen normalmente, no, la institución no se detiene en su trabajo y todo sigue normalmente. En los 17 meses que van de la administración estatal, se han efectuado más de 13 cambios en titulares de dependencias, 6 de ellos corresponden a secretarías. Amanda Bautista Rodríguez, Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.